All right, let's get started. Hola a todos, mi nombre es Juan Cortés y yo trabajo por East Bay Community Energy. Hola, mi nombre es Evelyn Escalera y yo trabajo para Pacific Gas and Electric o PG&E. So esta presentación es de la transición al tiempo de uso, Time of Use Change, para clientes de EBCE y PG&E. Next slide, please. El orden del día va a ser presentación de EBCE, el transición de tipo de uso, cómo encontrar el plan de tarifa que más le conviene y programas de asistencia. Next slide, please. So, ¿qué es EBCE? East Bay Community Energy, también conocido como EBCE, es nuestro proveedor de energía pública local comprometido a proporcionar electricidad ecológica con tarifas bajas al condado de Alameda y a la ciudad de Tracy. Su municipalidad votó para que EBCE sea el proveedor por defecto de electricidad en su comunidad. EBCE donó más de $2 millones para el alivio local por el COVID-19 en 2020. EBCE ofrece programas e incentivos adicionales a los que usted recibe de PG&E. Next slide, please. So, ¿cómo funciona? EBCE compra energía limpia. EBCE está comprando de plantas de energía limpia y está construyendo esas plantas. EBCE vende la energía a los clientes a tarifas bajas y usa las mismas esquemas de tarifas que PG&E. PG&E entrega la energía. PG&E entrega a los clientes la energía de EBCE. Los clientes pagan a PG&E la entrega de la energía como siempre lo hicieron. Usted recibe la energía y todos los beneficios. Usted beneficia con una energía más limpia, tarifas bajas, administración local y programas innovadores. Next slide, please. So, transición al tiempo de uso. Next slide, please. And you can take them here. Okay. Bueno, van a haber algunos cambios en la forma que se cobra la energía para los californianos y clientes de PG&E, igual que la organización. Como parte de un gran esfuerzo del estado para crear un futuro energético más limpio, muchos clientes residenciales van a transicionar al plan de tarifas de tiempo de uso, horas de tarifa alta todos los días. Este cambio de plan de tarifas comenzó en octubre del 2020 y continuará hasta principios del 2022. En este momento, es el momento en que los clientes utilizan la forma, ¿no?, en la que usan la energía es tan importante como la cantidad que consumen. Y eso es lo importante bajo este nuevo plan de tarifas que es Time of Use. Next slide, please. Bueno, la transición al tiempo de uso para las jurisdicciones de miembros. Oh, sorry, this is yours, right? Oh, you can just take it from here. Okay. Los clientes van a transicionar, la mayoría de los clientes en el condado de Alameda van a transicionar en mayo de este año. Los clientes del condado de San Joaquín van a hacer esa transición en noviembre del 2021. Y todos los clientes que califican para transicionar a ese nuevo plan de tarifas van a recibir una notificación de parte de PG&E y también de EBCE para que tengan la información necesaria, ¿no?, para decidir si quieren cambiar o quedarse en su plan de tarifas actual. Next slide, please. Este es un ejemplo de la carta de notificación que todos los clientes que son elegibles para transicionar que van a recibir aproximadamente 90 días o 3 meses antes de ese plan para transicionar. Básicamente, la carta les explica qué es ese nuevo plan de tarifas y también le da una comparación personalizada de los planes de tarifas que ofrece PG&E. Ahí le dice más o menos cuánto se espera que usted pague bajo cada tarifa o plan de tarifas en el próximo año para ayudarle a tomar la mejor decisión para usted y para su hogar. Hay que tomar en cuenta que cada hogar es completamente diferente cómo se usa la energía, cuándo se usa, cuánta se usa. Entonces, es muy importante que todos los clientes que reciban esta notificación lean, ¿no?, lo que dice y también que tomen la mejor decisión para su hogar.
ya sea si se quieren quedar con su plan de tarifas actual, que la mayoría de los clientes ahorita están en el plan tiered o de niveles, donde el primer nivel se les cobra la tarifa más baja y al segundo nivel entran a una tarifa un poco más alta. Si eso funciona mejor para ustedes, pueden decidir quedarse. Pero si quieren intentar el nuevo plan de tarifas de tiempo de uso o time of use, pueden hacerlo. Obviamente tienen una idea de cuánto podrían pagar, ¿no?, en el próximo año. Next slide, please. También van a recibir una carta de notificación de 30 días, obviamente explicándoles del cambio que se acerca. Si usted decide no cambiarse, puede hacerlo, o si decide cambiarse, igual forma tiene que mandar ese formulario para que PG&E pueda hacer el cambio o dejar su plan de tarifas como está. Y una vez más, esta carta le va básicamente explicar por qué se está haciendo esta transición al plan de tarifas Time of Use de PG&E y también de EBC. Next slide, please. Hay algunos clientes que no van a hacer la transición y que van a ser excluidos de este plan o de la transición. Esos clientes no pasarán automáticamente al plan de tarifas Time of Use. Incluyen clientes que ya tienen una tarifa Time of Use, clientes inscritos en el programa Medical Baseline y clientes con un lapso de uso de energía menos de 12 meses. Eso quiere decir que si usted no ha tenido su cuenta de PG&E por más de 12 meses o un año, no califica para hacer esta transición. Entonces, estos son algunos de los clientes que no van a transicionar. Entonces, si usted no recibe una notificación de parte de PG&E, quiere decir que su hogar no es elegible, ¿no?, para hacer esa transición, ya que cabe dentro de uno de estos grupos. Next slide, please. Muy importante para todos los clientes saber, ¿no?, que los clientes tienen la elección, tienen esa opción. Cada cliente es único, al igual que la forma en la que se usa la energía, y todos los clientes pueden tomar las siguientes medidas. Pueden declinar la permanencia en su actual plan de tarifas, que es E1. Entonces, si usted se quiere quedar en el plan de tarifas en el que está, puede decidir quedarse. Quiere cambiar a su plan de tarifas en cualquier momento, puede cambiar en cualquier momento. Si usted quiere ver si el plan de tarifas Time of Use mejor, sería mejor para su hogar, lo puede intentar, ¿no? Y también, al tomar ninguna medida, usted pasa automáticamente al nuevo plan de tarifas Time of Use. Pero recuerde, solo si su hogar es elegible, va a pasar automáticamente. Entonces, cuando usted reciba ese formulario de 90 días, es muy importante, si no quiere cambiarse, que lo complete y lo mande a PG&E. Si quiere cambiarse, lo puede todavía enviar eligiendo el nuevo plan de tarifas o nada más no tomar ninguna medida y va a automáticamente ser transicionado al plan de tarifas Time of Use. Next slide, please. Si usted elige permitir que su plan de tarifas transicione al plan de tarifas Time of Use, PG&E y EBCE realizarán un seguimiento de sus facturas en los primeros 12 meses de plan de tarifas Time of Use. Si usted paga más en total con el nuevo plan de tarifas de lo que habría pagado con el plan anterior, entonces EBCE y PG&E le van a acreditar la diferencia después de los 12 meses. Entonces, esa es una protección que las dos compañías están ofreciendo para los clientes para que, si quieren intentar ese nuevo plan de tarifas, puedan ver, ¿no?, si es algo que les funciona y también que les puede ahorrar dinero y energía durante el próximo año. Next slide, please. Bueno, ¿está usted en el plan de tarifas eléctricas residenciales de PG&E más adecuado para su hogar? Tiene varias opciones, ¿no? PG&E ofrece varios planes de tarifas, incluyendo el plan de tarifas Time of Use, que es básicamente se toma en cuenta el horario en que usted usa la energía, no solo cuánta energía se usa. El plan de tarifas de niveles, que es el que la mayoría de los clientes ahorita están en PG&E y también de EBCE. Y también tenemos un plan de tarifas para clientes que tienen algún vehículo eléctrico que usan más energía debido a ese vehículo eléctrico. Entonces, esas son las opciones que los clientes de las compañías tienen ahorita
y usted puede cambiarse en cualquier momento y, como mencioné, elegir el mejor plan para su hogar y cómo usted usa la energía. Next slide, please. Bueno, si usted decide cambiar al plan de tarifas tiempo de uso o time of use, hay que tomar en cuenta los horarios. Recuerde que usted va a tener 19 horas aproximadamente de tarifa más baja. Entonces, esos son algunos consejos que le pueden ayudar a ahorrar energía. En todo momento bajo este plan de tarifas, recomendamos apagar y desenchufar todo lo que no necesite, incluyendo luces, aparatos electrónicos, aparatos eléctricos pequeños, obviamente computadoras, teléfonos, televisiones. Eso todo hay que apagarlo en cualquier momento. De la mañana al mediodía, los precios son más bajos. Entonces, realice las tareas del hogar como lavar la ropa o encender su lavavajillas, así como preenfriar su hogar durante los meses de calor. Desde el final de la tarde a la noche, entonces los horarios de 4 de la tarde a 9 de la noche, posponga las tareas del hogar y ajuste su termostato un poquito más alto. Igual desenchufe y apague los aparatos que no se estén usando y la iluminación innecesaria. Estas son las horas de tarifa más alta. Entonces, al usar usted más energía durante estas horas, obviamente eso se va a reflejar en su tarifa. Ya después de las 9 de la noche, usted puede volver a tomar las tareas como lavar la ropa, puede dejar su lavavajillas hasta después de las 9 de la noche, igual bajarle un poquito a su termostato, cargar aparatos como teléfonos, tabletas, ese tipo de cosas, y prender las luces necesarias cuando sea necesario. Next slide, please. Bueno, ¿cómo ejecutar una comparación de tarifas? Eso es muy importante para los clientes para que vean qué plan de tarifas mejor les conviene. Next slide, please. Bueno, casi todos los clientes residenciales de PG&E y EBCE pueden hacer una comparación de tarifas. Los clientes deben tener un smart meter o un medidor inteligente y un mínimo de 6 meses de uso de energía para que pueda hacer esta comparación. Next slide, please. Usted para iniciar la sesión puede entrar a la página pge.com. Si tiene un nombre de usuario y una contraseña, los puede introducir allí. Si usted tiene una cuenta en la página de PG&E, es donde usted va a entrar, donde paga su factura. Pero si no tiene una cuenta, next slide, please. Puede iniciar la sesión como visitante. Entonces, debe hacer clic donde dice visitor. Y también quiero mencionar que esta página solo está en inglés. Entonces, si usted solo habla español, puede pedirle a alguien que entienda inglés para que le ayude a realizar esta comparación. Después de hacer clic donde dice visitor, next slide, please. Le va a pedir que para registrarse, ¿no?, como visitante, va a necesitar algunas cosas. Los números de su cuenta, que son 11 dígitos que se pueden encontrar en su factura. Las últimas 4 cifras de su seguro social. O si no tiene esa información, puede usar su apellido, código postal de la dirección de su servicio y las últimas 4 cifras de su número de seguro social. Entonces, puede usar unas de esas 2 opciones para iniciar como visitante. Next slide, please. Una vez que haya iniciado la sesión, haga clic donde dice Plan Manage Your Rate. Entonces, es ahí donde está esa caja roja que dice Manage Your Rate Plan. Va a hacer clic allí para iniciar la comparación. So next slide, please. Con solo hacer ese clic, usted va a ver que va a llevarlo directamente a lo que es una comparación de tarifas. Ahí le va a enseñar los planes de tarifas disponibles y le va a dar una idea de cuánto usted podría pagar en el próximo año, tomando en cuenta ese plan de tarifa. Entonces, es una buena forma de ver qué plan mejor le conviene. Obviamente, los clientes van a decidir no tomar el plan de tarifas donde van a pagar menos. Entonces, usted puede ver qué plan de tarifas mejor le conviene a su hogar y lo puede seleccionar. Next slide, please. Entonces, al seleccionar la tarifa en la que desea inscribirse, nada más necesita hacerle clic y después hacer clic next allá abajo.
Next slide, please. Entonces aquí, cuando usted reciba, va a decir enrollment complete, básicamente haciendo esa selección y dándole una confirmación de que usted eligió un nuevo plan de tarifas. Y también ahí le va a decir la fecha efectiva para este nuevo plan de tarifas y algunos otros detalles, ¿no?, de lo que usted acaba de elegir. Next slide, please. Los clientes pueden cambiar su plan de tarifas de las siguientes tres maneras. Se puede conectar o ingresar a su cuenta de PG&E y seleccione el plan de tarifas que mejor se adapte a su hogar. Entonces, ahorita, como describimos, los pasos puede tomar, usted puede seleccionar su plan de tarifas entrando a la página en línea de PG&E. También puede llamar al número que está ahí en la pantalla para utilizar el sistema automatizado sencillo o para hablar con un representante de PG&E para cambiar su plan de tarifas. Y complete y regrese el formulario de respuesta que se encuentra al final de su carta de notificación de 90 días. Entonces, si usted recibe una notificación de que su casa es elegible para transicionar, también puede hacerlo bajo esa forma. Next slide, please. PG&E también y EBCE ofrecen varios programas de asistencia que le pueden ayudar a los clientes a ahorrar. Next slide, please. El programa CARE y también FERA ofrecen a los hogares que reúnan los requisitos de ingresos un descuento mensual en las facturas de energía. Entonces, dependiendo de sus ingresos, usted puede calificar para un descuento de un 18% o más en su factura de electricidad y de gas de su hogar. Next slide, please. También tenemos otros programas de asistencia energética. El programa de Energy Savings les ofrece mejoras a su hogar o apartamento o otra vivienda que pueden hacer que su casa sea más eficiente con el uso de la energía. Les pueden cambiar, por ejemplo, luces por más eficientes, un aparato como un refrigerador o un microondas que ya tenga usted, que ya esté más viejo y que le esté usando más energía. También los sellos de las puertas y las ventanas, regaderas por unas que usen menos agua. Este programa también es para familias de bajos ingresos y su hogar o vivienda tiene que tener al menos 5 años de haber sido construida para calificar para este programa. También tenemos el programa Medical Baseline, que es para familias que tienen alguna persona en el hogar con alguna condición médica que necesite o requiera más energía que lo normal. Por ejemplo, si alguien en su hogar tiene alguna máquina de oxígeno, alguna silla de ruedas eléctrica que necesite cargarse, alguna cama eléctrica médica, niños con asma que necesiten algún tratamiento, que necesite cargarse o conectarse a la luz. Todas esas son condiciones que podrían calificarlo a este programa. Y bajo el programa Medical Baseline, los clientes reciben lo que es tarifa de energía más baja por ese uso extra de energía, para que ese uso extra de energía no suba su factura tanto cada mes. Next slide, please. También es muy importante que PG&E tenga su información de contacto correcta. Usted puede actualizar su información de contacto y cambiar su preferencia de idioma para recibir facturas de PG&E y otras comunicaciones críticas para la seguridad y otros mensajes en el idioma de su elección. Entonces, puede contactar a PG&E al número que está ahí en la pantalla o visitar la página pge.com y elegir cambiar su preferencia de idioma para poder usted recibir, si usted habla español, puede recibir su factura en español, igual que otros mensajes y comunicaciones de parte de la compañía. Next slide, please. Bueno, si tiene alguna pregunta, ahí está la información de contacto de EBCE, igual de PG&E, para que puedan contactarnos pues si tienen alguna pregunta sobre algún programa, servicio o plan de tarifas de los que compartimos hoy. So, no se ve como que tenemos preguntas, so we're going to just finish the webinar here. Muchas gracias a todos por ver este video y que tengan un buen día. Gracias.